Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una jornada más. Ahí las disculpas porque, bueno, ya había entrado, me salí porque la cámara no se me había habilitado, así que tuve que forzosamente cancelar, ¿verdad? Para volvernos a incorporar y checar bien aquí el funcionamiento de esto. Ok, bienvenidos a todos, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Damos comienzo a una jornada más, esperando pues en Dios que esta semana, pues que estamos culminando, haya sido pues de éxito en cada una de sus labores, en cada una de sus actividades, ya sea en el trabajo, el estudio, la familia. En fin, ¿verdad? El día a día de cada uno de nosotros, pues está lleno de una infinidad de cosas y pues siempre es importante pedirle a Dios y darle gracias a Él, ¿verdad? Porque es quien nos mantiene pues activos y vivos en este caminar. Muy bien, les compartí el archivo, ¿verdad? Ahí en el grupo, esperando pues que ya lo tengan. Vamos a esperar un minutito más mientras se incorporan los demás compañeros, mientras damos inicio a la sesión número 4, la cual, ¿verdad?, vamos a darle continuidad a la temática que abordamos el día de ayer. Si ustedes se fijan, dentro de lo que es el progreso del material didáctico, ¿verdad?, que está dentro de la plataforma, y ustedes pues pueden ver que el día de ayer pues se dio la introducción a la parte número 1, en cuanto al uso de las funciones independientes, ¿verdad? Se refería a la parte 1 y ahora pues vamos a darle continuidad a la parte número 2. Bien, vamos a pasar lista. Hablando con alergia. Ok, bien, Alma Carolina, César Mauricio, Presente. Presente. Clara Guzmán, Claudia, David Alexander, Presente. Douglas René, Erika Mercedes, Flor de María, Gadiel Jeremías, Jonathan José, José Luis Valencia. Presente. Presente. Ahorita. Karen Patricia. Presente. Catherine Sí. Presente. María Guadalupe. María Magdalena. Presente. Y Paola Stephanie. Uy, hacen falta varios. Esperamos que se incorporen en los próximos minutos. Porque sí, veo que sí faltan varios compañeros. Catherine, sí, ya ahorita le asigné, Catherine, gracias. Vamos a ver. Sí, ya le asigné. Muy bien.
Vamos entonces a revisar, ¿verdad? El objetivo de esta jornada, pues como les había mencionado, dándole continuidad a lo que es la parte de las funciones independientes que iniciamos pues el día de ayer, siempre pues enfocado a las funciones índice, a las funciones indirecto, ¿verdad? Ya que dentro de lo que es la parte aplicativa, dentro de Microsoft Excel, ¿verdad? Tiene pues diversas funciones, diversas aplicaciones y pues vamos a revisar otros tipos de ejercicios enfocado a lo que es el uso siempre de la función indirecto, la función sustituir, ¿verdad? Y vamos a ver otro tipo de aplicativo de dichas funciones. Bien, sesión número 4, señores. Vamos a revisar entonces la parte número 2, siempre enfocado a la parte de, uy, perdón, se me pasó. Enfocado a la parte de las funciones de concatenar, sustituir y coincidir. Ahora bien, cuando se juntan, ¿verdad? O al combinar ese tipo de funciones, ¿verdad? Concatenar, coincidir o sustituir, esto forma, ¿verdad? O se convierte en una herramienta pues bastante bonita para lo que es la búsqueda o consulta de datos dentro de las tablas en Microsoft Excel. Muchas veces algunos, ¿verdad? Y yo pues lo digo, a mí me encanta la función buscar V, quizás es una de mis favoritas, pero realmente se queda como un poco corta, ¿verdad? Por el hecho de el tipo de consulta que yo puedo hacer mediante esta función. Sí, es muy útil tanto la función buscar, buscar H, buscar V, pero si yo hago uso de la función indirecto y la combino con sustituir o hago el aplicativo de la función índice, como lo trabajamos el día de ayer, ¿verdad? Podemos hacer una consulta pues un poco más variada, un poco más compleja al hacer la combinación de todas estas funciones. Y pues a veces hay algunos que nos quedamos nada más con la función buscar V o nos quedamos nada más con la función buscar H, pero al utilizar todas estas, ¿verdad? Y se combinan de una forma pues más compleja, más poderosa, y los resultados pues son diferentes. Es el aplicativo que le vamos a dar a esta jornada. Son funciones independientes, sí, son funciones independientes, ¿verdad? Porque ellas pueden trabajar por sí solas, ¿verdad? Pueden combinarse, claro que sí. Entonces me dice la definición que tenemos por acá. Al anidar las funciones índice y coincidir, eso nos permite pues buscar un rango de datos y extraer un valor en la intersección de filas y columnas, tal y como lo trabajamos el día de ayer, ¿verdad? Si usted se fijó, primero pues teníamos que hacer uso de la función coincidir, ¿verdad? Para poder extraer los valores de una fila o los valores de una columna y a partir de ello realizar la consulta con la función índice, ¿verdad? Entonces, ahí pues yo hago una combinación de este tipo de funciones. Por ejemplo, se puede comenzar con la función índice y establecer la columna de números de ventas como la matriz. Y después de esto, utilizar la función coincidir para introducir un nombre de la columna de un apellido. Entonces, el resultado de esto, ¿verdad? Va a devolver el valor de las ventas en caso eso sea lo que yo esté buscando, ¿verdad? A partir de un nombre específico. Ahora, si yo me quedo solo con la función buscar V, como en más de alguna ocasión lo trabajamos, con la función buscar V, solamente, ¿verdad? Yo me quedo mostrando el valor de la primera columna. Recuerda que la función buscar V muestra o su sintaxis está compuesta por el valor buscado, la matriz y debo de especificar el número de la columna. Ahí se queda. Y ahí se queda, ¿verdad? Entonces me devuelve
el valor de la posición que yo defino en el número de columna. En cambio, cuando yo combino la función índice con la función coincidir, estas juntas permite buscar cualquier columna y devolver un valor de cualquier fila. Ese es otro dato importante, ¿verdad? Porque en el caso de la función buscar v o la función buscar h, solamente se queda, perdón, con el valor específico del indicador de columnas. Solamente se queda con el valor específico del número de fila si hago uso de la función buscar h. Perdón, buscar, sí, buscar h para horizontal y buscar v de manera vertical. Entonces, el aplicar este tipo de funciones independientes, índice con coincidir, y si agregamos pues en ella la función indirecto, ya la búsqueda de datos se vuelve un poco más compleja. Ahora bien, hay ciertas acciones, ¿verdad?, que yo debo de aplicar dentro de la combinación de estas funciones. Como en algunos ejemplos lo hemos trabajado, ¿verdad? Asignarle nombres de rangos a ciertos valores de la tabla. Entonces, sí hay que hacer pues ciertas configuraciones, ciertas modificaciones para poder obtener un resultado. La aplicación de la validación de datos a partir de una lista dependiente, o a partir también de la asignación de nombres de rangos específicos. Entonces, son aspectos, ¿verdad?, que nosotros debemos de ir aplicando. Yo no le voy a decir, mire, siempre tiene que hacer esta acción, ¿verdad? Le estamos mostrando en los aplicativos que tienen estas funciones, pero muchas veces debemos de hacer un pequeño análisis para ver de qué manera yo voy a darle esa aplicación a este tipo de funciones. El día de ayer vimos un aplicativo diferente, ahora vamos a revisar otra manera de poder combinar este tipo de funciones. Entonces, si nosotros pues en cierta ocasión nos hemos quedado nada más con la función buscar V o la función buscar H, en todo caso, para la búsqueda y referencia de valores dentro de una base de datos, sí podemos combinar estas otras funciones y pues obtener resultados un poco más complejos. Veamos los ejercicios. Bien. ¿Me confirman con pulgares cuando ya tengan el archivo listo? Ok, gracias. Ahí para los que ya confirmaron que ya tienen su archivo listo. Bien. Si ustedes ven acá, ¿verdad? Nosotros tenemos una. Uy, perdón. Perdón, creo que se me fue. Permítanme el archivo, creo que se me cerró. Aquí está. Aquí está, aquí está. Bueno, ahora sí. ¿Ven mi pantalla? Sí, ¿verdad? Función indirecto 3, Excel avanzado, EA. ¿Sí se ve mi pantalla, señores? Ya no se me sí, ¿verdad? Ok, gracias ahí por confirmar. Bien, entonces tenemos, ¿verdad?, esta base de datos. Si usted observa, es un poco más compleja, ¿verdad? Es un control de dispositivos móviles, donde pues tienen ciertas características, ¿verdad? La marca. A partir de la marca se ha hecho un desglose de las características específicas de estos productos. El modelo, el precio, el color, la existencia, la cantidad de memoria y el tipo de microprocesador que tiene cada dispositivo.
Vea que son aspectos muy específicos, ¿verdad?, de dichos productos. Y así es como muchas veces las empresas en las que tal vez ustedes laboran, ¿verdad?, desglosan su contenido, ¿verdad?, desglosan el control de la información que tienen de un rubro determinado. Pudiésemos también tener, ¿verdad?, otros tipos de productos, por ejemplo, los carros, el modelo, el precio, el color, el año, la cilindrada, si es automático, mecánico, etcétera, qué sé yo. Y de esa manera, pues también tener otros tipos de bases de datos. Entonces, esta es una base de datos bastante grande, la cual tenemos por acá. Si usted observa en lo que es la sección de cuadro de nombres, no tiene asignado ningún nombre de rangos. Sí, no tengo asignado ningún nombre de rangos. Bien, luego tengo, ¿verdad? Le voy a poner acá un color diferente a esta hoja de cálculo. Y ahora me voy a la siguiente hoja de cálculo, ¿verdad? Por ahí tengo una indicación. Alma, ¿será que me lee, por favor, la indicación de la hoja indirecto 3? Con gusto, Denis. El usuario debe escribir una marca de celular. De acuerdo a la marca, Excel debe extraer los modelos correspondientes. En base a estas dos variables, marca y modelo, Excel debe mostrar una descripción detallada del celular seleccionado. Ok, entonces, si yo escribo la marca de uno de los celulares o uno de los dispositivos móviles que yo tengo controlado, ¿verdad? Me van a aparecer los diversos modelos de esa marca, ¿verdad? Hoy en día, pues, todas las empresas de telecomunicaciones, ¿verdad? Todas las tiendas de comunicaciones, pues, tienen sus diversas marcas y, pues, los modelos están cambiando constantemente. Entonces, a través de esta consulta de datos, ¿verdad? De esta tabla, yo tengo que mostrar el precio, el color, la memoria, el micro y las existencias. Bien, entonces es lo que nosotros vamos a detallar a continuación. Al momento que nosotros digitemos una marca, vamos a visualizar los modelos. Los modelos nosotros los podemos mostrar mediante una lista de validación. Ya, vamos entonces a combinar acá la función sustituir, vamos a incluir la función indirecto para poder extraer exactamente, ¿verdad?, los datos que queremos de la tabla de resultados. Ahora bien, hay que hacer ciertas acciones, ¿verdad?, para poder presentar lo que se nos está requiriendo, ¿verdad? Extraer los modelos correspondientes. ¿Por qué? Porque voy a hacer uso de dos variables. ¿Cuáles son esas variables? La marca y el modelo. ¿Sí? Automáticamente debe demostrarse, ¿verdad?, el precio, el color, la memoria, el micro y las existencias. Muy bien. Comenzamos entonces, ¿verdad? Por ejemplo, yo acá, si escribo una marca, por ejemplo, Sony, ¿sí? Tiene que mostrarse automáticamente los modelos. ¿Qué proceso consideran ustedes que puedo aplicar acá o cómo puedo extraer la lista de validación para mostrar los modelos? Tal vez me apoya Jonathan. Creo que sería buscar Venus. Para hacer la validación de lista y mostrar Ah. Listo. las marcas. Sería, bueno, ok, solo con la validación de datos tendríamos que hacer lo mismo que ayer sería, ¿verdad? Dato. Me voy a ubicar acá en la celda D9.
Nos vamos entonces a datos, validación de datos. Vamos a crear entonces la lista. ¿Con cómo inicio una validación de datos mediante una lista? César. ¿Cómo iniciamos una validación, señores? Haciendo uso de la regla de lista, del criterio de lista. ¿Perdón? ¿Alma? ¿José? ¿Cómo iniciamos la validación de lista? ¿Cuál es el símbolo que yo debo de incluir para poder ir a extraer todas las marcas de la base de datos de la hoja de cálculo función indirecto BD? Veamos. ¿Clara? ¿Karen? ¿El signo igual? No igual, exacto. Con eso voy a comenzar. Muy bien. Entonces colocamos pues el signo igual y me voy a ir, ¿verdad?, a la sección. Y pues vamos entonces, ¿verdad?, a ir seleccionando por bloques, ¿verdad? Yo debo de seleccionar pues por bloques cada uno de los datos que tengo acá definido, ¿sí? Es necesario hacerlo. Vaya, aquí al momento de seleccionar Sony, ¿verdad? Me tiene que aparecer, ¿verdad?, los respectivos modelos. Entonces, aquí en este caso yo tengo que asignar el nombre por grupos, ¿sí? Por ejemplo, acá, seleccionar este grupo y, perdón, selecciono pues este grupo y asignarle Samsung. ¿Sí? Selecciono este otro grupo, el G. Hágalo, por favor. Quiero ver, yo creo que no se me marcó todo. Ah, todo este otro grupo, el G. Le voy a poner dos porque solamente me quedó en Next US, el G2. El G-2 le voy a poner porque no me lo aceptó. Uy. El G-marca le voy a poner. No, perdón, modelos. Model. Enter. Ahora este otro grupo. Moto. Le voy a poner moto. No, eso lo voy a poner completo. Motorola. Sony. Es necesario, ¿verdad? Aquí en este caso, ahora sí tengo que irlo haciendo por grupos, ¿verdad? Sony. Y luego Apple. Vale. Veamos ahora. Ya lo asigné. Bien, entonces nos vamos a validación, lista, y voy a hacer uso de la función indirecto. ¿Ya? No voy a colocar en este caso un rango. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer dependiente. Recuerda que en la sesión 2 trabajamos con la función indirecto aplicándolo a listas dependientes. Igual indirecto, ¿de quién? De T7. Igual indirecto de T7. Lo voy a combinar con listas dependientes. Bueno, lo voy a dejar acá por si alguien lo está haciendo, para los que tienen activado el archivo. Aceptar. Bien.
Veamos. Ahí está, mire, Sony, Xperia 1, Xperia 2, Xperia Beta. ¿Sí? Cheque. Sony, voy a aumentar el zoom. Aquí está, mire. Mire, me voy acá. Motorola. Veamos. Droid 1, Droid Mini, Droid Turbo, Droid X. Cheque. Motorola. Ahí está, mire. Voy a modificar el ancho de la columna, ¿verdad? Vamos a poner acá otro colorcito. Bien, no sé si alguien se ha quedado hasta este momento, si estamos bien con la ejemplificación. Denise, ¿y por qué no le aplica también una validación a las marcas? Claro que sí puedo. Lo único que, si usted observa, las marcas yo las tengo pues asignadas a una sola fila. Podría crear tal vez aparte un rango con todos los nombres de las marcas y ahí pues asignarlo a una validación. Sí, sí también podría ser válido. Sí sería válido. Va, por el momento lo vamos a dejar de esta manera. LG, ahí está. Solamente aquí creo que me da lo porque lo escribí mal. LG. Ah, solamente me da este porque le puse el nombre diferente. LG guión bajo modelo. Model, parece que le puse. Ahí está. Porque eso lo escribí mal. Aquí están. Miren. Va, estamos bien hasta este momento, señores, con este procedimiento que acabo de hacer. Hace falta mucho. Hace falta. Lo voy a dejar acá con Sony. Va. Vamos a dejar ahí con Sony. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Tú ven, hasta este proceso que llevamos, asignando la marca y creando una lista dependiente de la celda D7. ¿Estamos bien, César, Alma, José, Jonathan? Sí, Denise. Gracias, Alma. Valencia, sí, Catherine. Ok, gracias, César. Bien. Entonces vamos, ¿verdad? Lo que yo necesito acá, ¿verdad? Es que al momento de que yo selecciono una marca, asigno una marca y defino pues un modelo, me tiene que aparecer exactamente las características del dispositivo, ¿verdad? En esta tabla de consultas. Ahora bien, es necesario colocar nombres de rango. Los nombres de rangos, en este caso, para este tipo de consultas, es bien, bien importante. Ahora, recuerde que para los nombres de rangos, esta sección que está acá, ¿verdad? El cuadro de nombres es bien exclusivo porque no le permite a usted asignar espacios en blancos a los nombres de rangos. Y pues para llevar un orden, yo le voy a asignar nombres a las características del dispositivo, tomando en cuenta pues siempre el mismo nombre que tiene acá. Pero si usted se fija, ¿verdad? Acá hay espacios en blanco. Aquí yo voy a dar un aplicativo con la función sustituir, que me le asigne el guión bajo a los nombres. O sea, donde encuentre un espacio en blanco, que le asigne, ¿verdad? Un guión bajo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo voy a hacer acá. Igual, sustituir, ya no miramos. Sustituir la celda de 9.
la celda de 9, punto y coma, cuando él encuentre un espacio que me le asigne el guión bajo. Se lo voy a dejar ahí para que lo copie. ¿Estamos? Ok, estamos a este proceso. Ok, sustituir de 9, ¿verdad? Cuando encuentre un espacio en blanco que le asigne el guión bajo. Ok, estamos ahí. Uy, hacemos enter. Bien, ese es el resultado. Eso pues no necesariamente debe de quedar ahí en la visibilidad. Yo lo puedo tener así como un poco más escondidito. Y ahora vamos a asignar la función indirecto a la sección del precio. Pero, ¿verdad? Yo necesito asignarle nombres de rangos o nombres a las celdas. ¿Por qué? Porque el aplicativo lo voy a hacer acá con la función indirecto. Me voy a la base de datos, como estoy con los zones, ¿verdad? Estoy acá con los zones. Por ejemplo, yo quiero el nombre, ¿verdad? Va a ser este blanco, el color. Perdón, primero voy a mostrar, el precio. Perdón, el precio es lo que quiero encontrar. El precio del Sony. Este es el que quiero encontrar. Entonces, a este yo le voy a asignar, pues, un nombre. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fórmulas, crear desde la selección. Perdón, asignar nombre. ¿Sí? Xperia. Mire, aquí está ya el guión bajo. Xperia. Y nada más le voy a agregar guión bajo pre de precio. ¿A quién se lo vamos a asignar? Se refiere a. No, perdón, 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 perdón. Aquí me faltó algo. Vale. Este nombre, aquí se lo voy a agregar. Asignar nombre, guión bajo, pre. ¿A quién se lo voy a asignar? Al precio. ¿Sí? Se lo voy a asignar al precio. Hay que tener mucho cuidado con esto. Al precio. A él se lo voy a asignar ese nombre. A aceptar. Es decir, que si yo me vengo, X previa 1 es este, el precio. Bueno, me voy a ir acá a la función indirecto. Perdón, me voy a ir a la hoja de cálculo. Igual, indirecto. Indirecto, abre un paréntesis, voy a seleccionar no este modelo, mire, no este modelo, sino que le voy a seleccionar este por el cual tuve que hacer la sustitución del símbolo del guión bajo. Voy a concatenar. Voy a concatenar porque le voy a anidar el guión bajo pre. Se recuerda que se lo agregamos al nombre de la celda, al nombre de la referencia. Guión bajo pre y enter. ¿Por qué me dará error?
Flor, ¿por qué será que me da este tipo de error? Karen. Paola. Karen. Es que no nos como lo no sé si no, pero es que aquí lo estoy yendo atrás del preso. Lo que pasa es que como en la matriz no está así el nombre, no sé si por eso nos está dando error. Vamos a ver, estoy con los Sonia. Mire, estoy con X previa 1. Ahí está. Ok. Sí, vea de que empecé trabajando con este, asignándole a este. Mire, y tengo que asignarle nombre a cada uno. Sí, en este caso sí tendremos que asignarle nombres a cada dato para poder hacer la consulta. ¿Sí? Tengo que asignarlo. Ahora me voy a ir al color. Bah, me vengo entonces acá. Me quedo siempre acá en Xperia 1. Asignar nombre. Solamente le voy a agregar, mire, col, de color. ¿A quién? Mire, vea que de una sola vez está aquí trabajando la función indirecto. ¿A quién se lo va a agregar? Aquí, al color. Aceptar. Entonces me vengo ahora nuevamente, igual, indirecto, estoy tomando esta celda, ¿sí? Vea que esta celda, esta, está ligada a la celda de 9, la celda de 11 está ligada a la celda de 9. ¿Por qué? Porque la está sustituyendo. As person para concatenar, comillas, guión bajo, col, de color. Ahí está, blanco. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Voy ahora con la memoria. Aquí he tratado la manera de hacerlo despacio. He tomado como referencia, ¿verdad?, los dispositivos Sony, ¿verdad? Solamente esta sección. Estos son los que estoy tomando. Vamos a poner acá una negrita. Estos son los que estoy, pues, trabajando. Va, ahora voy con memoria, que sería es la columna G. Esta. Entonces, siempre acá en Xperia 1, fórmula, asignar nombre, guión bajo, men, de memoria. ¿A quién se la voy a asignar? A G18. Aceptar. ¿Cuál otro me faltaría? Micro. La voy a hacer de una sola vez. Sería esta. Asignar. Guión bajo. Micro. ¿A quién? A la columna H. H a la celda H18. Aceptar y luego tengo las existencias, que serían estas, ¿verdad? Asignar nombre, guión bajo, exis le voy a asignar, se refiere a F18. Aceptar. Entonces acá. Bien,
Vamos entonces, igual indirecto. Abrimos paréntesis, hago referencia a esta. As person, guión bajo. ¿Cuál era esta? Memoria, ¿verdad? ¿Me ayudan? Ahí está. Igual, indirecto, abro paréntesis, as person, entre comillas, guión bajo, micro. Está, mire. Y las existencias, igual, indirecto, as person, y un bajo, exist. Ahí está. ¿Tengo que hacerlo para cada una? Sí, tengo que hacerlo, ¿verdad? Para poder completar, pues, una consulta y que sea, pues, un poco más exacta, la cual me devuelva de una sola vez todos estos datos, ¿sí? ¿Tengo que ir a trabajar en lo que es la sección de Sony? Todo esto sí, ¿verdad? Me voy a asignación de nombre. En el caso de Xperia 5, guión bajo, si me voy al precio, pre. ¿A quién? Al precio. Aceptar. Voy nuevamente a asignar el nombre, guión bajo, col. ¿A quién? Al color. Acá, miren. Estoy en el Xperia 5. Voy a asignar todos los nombres de una sola vez. Aceptar. Asignar nombre, guión bajo, exis. Exis, estoy asignando, ¿verdad? Sí, debo de tener mucho cuidado con la, con lo que es la parte de los nombres, ¿verdad? La existencia. Exis, acá. Aceptar. Asigno nombre, guión bajo. Mem. ¿A quién? A los 8 giga. Aceptar. Asigno. Guión bajo, micro, ¿a quién? A los 4 gigahercios. Esto es para hacer la consulta del Xperia 5. Aceptar. Va, si me vengo ahora, ¿verdad? Acá a seleccionar otro modelo. Mira, aquí el precio me faltó. Pero sí, me dio negro, 8 gigas y los 4 gigahercios. Vea que automáticamente hace el cambio. Tal vez quizás podríamos decir, ¿verdad? Podría ser la parte en la que nos pueda quitar tiempo, ¿verdad? Es la asignación de los nombres de rango para cada una de las secciones de filas. Aquí habría que revisar. Pre. Voy a ver acá, checar este nombre de rango. Sí, así se llama. Pre. Ah, creo que le falta la C. Ahí está. Quiero ver, en eso sí tenemos que fijarnos bien, porque yo le puse a uno pre y a otro pre con C al final. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? En lo que sería la asignación de los nombres al finalizar cada palabra, ¿verdad? Todos tienen que ser iguales para que no nos dé el error de referencia, porque aquí toma en cuenta de que no existe, ¿ya? De que no existe. Si yo aquí hago el cambio al Xperia 5, aquí sí me lo da. ¿Verdad? Me voy a ir acá a la administración de los nombres y si usted observa, pues hay muchos que he colocado. El 5 es pre con C y el 1 es sin C. Lo voy a editar. Acá puedo modificarlo. Voy a quitar la C.
Aceptar. Cerrar. Xperia 1. Xperia 5. Uy, no me lo da. Ah, acá tengo que cambiarlo en el nombre. ¿Sí? Xperia 1, ahí está, mire. ¡Tarán! Y ¡tarán! Va. Ese nos faltó cambiarle el tamaño a la fuente. Ahí está. Xperia 1, Xperia 5. Si yo pues quiero realizar ya ahora el cambio de la marca, ¿verdad? Que sea, por ejemplo, un LG. ¿Sí? Si yo me voy acá a los modelos. Sí, aquí sí todos me dan referencia, ¿verdad? Error. ¿Por qué? Porque no he trabajado con lo que es la parte de la asignación de los nombres enfocada a cada uno de los tipos de modelos que yo voy definiendo. Vea de que lo he trabajado, ¿verdad? Con referencia celda por celda. Muy bien, dudas o inquietudes, señores. Vea de que el ejercicio pues se vuelve un poco más complejo. Sí, es bastante útil, ¿verdad? Sobre todo cuando nosotros pues tenemos datos de esta índole y pues quiero hacer la asignación, ¿verdad? La combinación de las funciones independientes, la función con indirecto, la función sustituir y estamos incluyendo la función concatenar, aunque tal vez usted acá no la está trabajando como concatenar, pero con solo el hecho de hacer uso del símbolo de ampersand y agregárselo a la función indirecto, ya va inmersa, ya la está combinando, ¿sí? Ya no está trabajando la función indirecto solo a ella en sí. Y la está combinando, trabajándola con las funciones con las listas dependientes. ¿Por qué? Porque el modelo depende de la marca. Ahí usted ya agrupó. Ya agrupó, ¿verdad? Al momento de seleccionar una marca, se establecen los modelos acorde a dicha marca. Listas independientes. ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas? Ok, bien, si no hay preguntas, vamos entonces acá al ejercicio que dice hoja 1. Cámbiele por favor el nombre y le asigna tabla guión bajo concatenar. Tabla guión bajo concatenar. Muy bien, voy a dejar de compartir. Si usted se fija, la tabla está desordenada, no se aprecia de forma completa y necesito pues un voluntario que ya tenga los resultados de la concatenación de los nombres y de los apellidos. Un voluntario, voluntaria, que me muestre, ¿verdad?, los nombres completos. Debe demostrar los nombres completos y le va a agregar el guión bajo anidado a la zona. Bien, le voy a dar 2 minutos para que lo haga. Bien, ¿lo tiene?
Tal vez Karen nos comparte pantalla para Sí, ver ahorita. si ahorita le doy, ya le doy el pase, puede mostrar. Muy bien. Veamos, ok, ahí pues de una sola vez, ¿verdad? Asignó directamente pues la función concatenar en lo que sería, ¿verdad? Los nombres, ubíquese por favor en la celda F5. Ajá, de una sola vez, ¿verdad? Asignó la función concatenar. Caso contrario, si la compañera pues no hubiera utilizado, igual. La palabra o el nombre de la función concatenar pudo también haber aplicado el símbolo de ampersand, ¿verdad? Solamente para unir el contenido de la celda de 5, ampersand, el espacio en blanco, ampersand, el contenido de la celda E5, ampersand, el guión bajo, ampersand, C5, que es la zona. No, 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 solo no quite el concatenar. Solo sería igual, ajá, exacto, ampersand, comillas, espacio, comillas, ampersand, ampersand, espacio, perdón, comillas, espacio. Ahí está. Ampersand, el guión bajo, ampersand y C5. Ahí nos hace falta las comillas en el guión bajo. Ok. Presione Enter. Le falta. Indíquele que sí se la corrija. Ok. Ahí está. Creo que le hacía falta alguna comilla. Ajá, ahí está. Eso usted observa, ¿verdad? Es lo mismo. Lo único que, pues, usted aplicó directamente el nombre de la función, ¿verdad? Concatenar. Okay, gracias, Karen, por compartir su pantalla. Bien, vamos a dejar, vamos a la hoja número 2, por favor. A la siguiente hoja le cambia nombre por sustitución. A la hoja 2 le cambia nombre por sustitución. No se le olvide cambiarle color de etiquetas a las hojas de cálculo. Y si puede cambiar, pues también la presentación de las tablas con otro formato de bordes, color de relleno, hágalo para diferenciarlas al momento que usted, pues, me envíe sus evidencias. Muy bien, ¿lo tiene? Flor, ¿será que nos puede compartir? Alma. Okay, Flor.
Alma. Fíjate, Denis, que se me ha reiniciado la compu, entonces ahí me he quedado pendiente. Ok, Paola. Aún no tengo la respuesta, maestra. César. David. No, todavía no lo tengo tampoco. Ay, pues me han quedado mal, señores. María. Hola, perdón, pero yo soy la que trabaja en la computadora y nunca puedo compartir. Lo siento. Jonathan. Igual yo no, la verdad que no he terminado todavía y me quedan un par de procesos, pero pues. Por eso pregunté si se habían quedado en el ejercicio 1, porque si era un poco más complejo, era un poco más largo, ¿verdad? Esperaba pues ahí que me dijeran si se habían quedado en esa parte, ¿verdad? Así pues disminuimos la velocidad, lo vuelvo a mostrar, ¿verdad? Para que se complemente y pues que nos quede más claro. No sé, algún voluntario, voluntaria, Katherine o Karen, tal vez ya lo tienen. El estoy haciendo el segundo. Todavía. Yo todavía. Ah, va. Hola, señora. Ok. Bien, solamente es cuestión de sustitución, ¿verdad? Lo voy a colocar acá en pantalla, ¿verdad? Donde nos está pidiendo que sustituyamos la palabra perro, ¿verdad? Por gato, ¿verdad? Entonces la oración, la frase, ¿verdad? Está acá. Igual sustituir. Uy. Sustituir, ¿verdad? Selecciono, ¿verdad? En este caso la cadena de texto, punto y coma, en mi caso es punto y coma, usted va a seleccionar el separador según la sintaxis. El texto original, que en este caso sería perro, punto y coma. Ah, perdón, me faltó asignarle las comillas. Por gato. Punto y coma, le voy a asignar cero para que sea exacto. Ya. Vamos a ver, me dio valor sustituir, ¿qué me habrá faltado? Bueno, le vamos a quitar acá el cero. Ahí está. Voy a aumentar un poquito más el zoom. Ah, mire, sustituir C4, que es la cadena de texto, la palabra perro, por gato, ¿verdad? Ahora me dice, el gato es un animal doméstico. Vamos al siguiente, igual sustituir, ¿verdad? La cadena de texto, punto y coma, entre comillas, es necesario pues que vaya entre comillas, por CFR. Cierro paréntesis. ¿Está? Bien. Ahí usted, ¿verdad? Me le cambia el resultado. Le puede poner colores diferentes a cada texto. Lo hace para que al momento que me lo envíe, se vea diferente. Muy bien. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. No sé si hay alguna pregunta, señoras, alguna duda. ¿Qué es lo que me va a mandar? Quiero que me mande, ¿verdad? Esta pantalla, ¿verdad? Por favor, le cambie el aspecto de formato, ¿verdad? Toda la tabla. Y también, ¿verdad? La de concatenar y la de la sustitución, por favor. Esa no me la vaya a mandar. Bien, solamente quiero hacer la última revisión de la asistencia para que no se vayan con el valor de cero. Clara Luz, sí está. Presente. Claudia Ivette.
No. Douglas. Flor de María. Sí. Gadiel. María Guadalupe. Paola Stephanie. Sí. Ok, señores. Buenas noches. Descansen. Nos estamos viendo el día lunes. Bendiciones. Feliz fin de semana. Buenas noches.